Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy nos toca hablar sobre los números reales. A ver, mire, la semana pasada alguien me pidió una demostración sobre había una propiedad que era de radicales en la que se operaba por más, ¿no? Entonces acá la tengo, ahorita la voy a colgar, ¿ya? Para que la descarguen. A ver, Jorge, ¿ya lo descargaron? Confirmen para que ya comparta pantalla. Pues. Ya, muy bien. Entonces vamos a empezar con lo que son los números reales, ¿ya? Tiene que ver con los radicales dobles y con lo que es radicación. ¿Ya? Entonces, empezamos. Ya. Son números reales. Bueno, básicamente los números reales es un conjunto numérico que contiene a los números racionales, o sea, los Q. Q contiene a los números enteros, y los enteros contienen a los números naturales, ¿no? Ahora, más grande que los números reales, ¿qué conjunto es? A ver, escriban abajo. Más grande que el conjunto de los números reales, ¿quién es? Los complejos, dice un alumno. Claro, los números complejos, ¿no? Los números complejos tienen dos componentes, componente real y componente imaginaria.
pero ambas componentes son números reales, ¿no? Eso lo vamos a ver en la semana 4, ¿ya? Sea, Javier Esquivel me dice los enteros. Claro, pero yo digo, ¿qué conjunto es más grande que los números reales? En este caso serían los números complejos, ¿no? Son los más grandes. Y los enteros es el conjunto, digamos, por decir así, más amplio. Los números enteros, claro, y los enteros contienen a los números naturales, ¿no? Eso lo vimos la semana pasada cuando hablamos algo de conjuntos numéricos y cuando hablamos de expresiones algebraicas racionales e irracionales. Muy bien. Vale. Sí. Ya, entonces empezamos. ¿Cuáles son las propiedades? Las propiedades es que el conjunto de los números reales tiene dos operaciones, suma producto y una relación que es menor que. Entonces usted puede comparar allí. Y vamos a ver aquí algunas propiedades, ¿no? Bueno, la primera es así. Si A es diferente de 0, ¿su cuadrado cómo es? También tiene que ser mayor que 0. ¿Ya? Mire esto. Si tengo un número, su cuadrado cómo es, estrictamente positivo, ¿no? Pero si yo tengo un número al cuadrado, o sea, cualquier número real, positivo o negativo o nulo, ¿cómo es su cuadrado? Mayor o igual que cero, eso quiere decir, ¿no? Ya está. O sea, si tengo un número diferente de cero, ¿cómo es su cuadrado? Su cuadrado es así. Mayor estrictamente que cero. Pero si tengo un número real, ¿cuál es su cuadrado? Su cuadrado es mayor o igual que cero. Es la diferencia. Ahora, si A por B es positivo, si A por B es positivo, quiere decir que si... Jóvenes, ¿me están escuchando bien? Sí, ya. Entonces, mire, si tengo un producto que es positivo, ¿cómo deben ser los factores? Entonces tengo dos posibilidades, que los dos sean positivos o que los dos sean negativos. Entonces, ahí tengo dos posibilidades, que los dos sean positivos o los dos sean negativos. Ese es el caso acá, ¿no? Si A por B es positivo, entonces A es positivo y B es positivo. O la otra posibilidad es que A es negativo y B es negativo. Ya está. Ahora, ¿qué pasa si tengo un producto negativo? Si tengo un producto negativo, entonces, ¿qué sucede? Uno de ellos es positivo y otro es negativo. O sea, en este caso, el caso aquí es A es negativo y B es positivo. O la otra posibilidad es que A es positivo y B es el negativo. ¿Ya? Ahí no hay dudas con respecto a eso. Ahora, ¿qué pasa en la 5? Si A es positivo y B es positivo, entonces A más B sobre 2 es mayor o igual que la raíz cuadrada de A por B. Esto se conoce como que la media aritmética de dos números positivos es mayor o igual que la media geométrica de dos números positivos, ¿no? Esto, ¿cómo se puede probar? Una cosa rápida. Claro, como A es mayor que cero y B es mayor que cero, la raíz cuadrada de A también es mayor que cero. Y la raíz cuadrada de B también es mayor que cero. Ahora, Miriam, raíz cuadrada de A menos raíz cuadrada de B al cuadrado, ¿cómo es? Claro, como este de adentro ya es un número real, yo no sé si será negativo, positivo o cero, yo no sé cómo será entonces, pero es un número real, entonces ¿cómo debe ser este? Mayor o igual que cero. Elevo al cuadrado a este primero y me queda menos el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, que sería B mayor o igual que C. Entonces, mire, esto acá me queda A más B
mayor o igual que 2 veces raíz cuadrada de a por b. El 2 baja a dividir. Tengo la propiedad. ¿Está bien? Tengo la propiedad. Claro, una propiedad me dice también que si, como este es positivo, este puede pasar al otro miembro sin ningún problema, o sea, conservando la desigualdad. Pero si este fuera negativo, al pasar al otro miembro, cambia el sentido de la desigualdad. Es una propiedad también, ¿no? Que está en su manual, ¿no? Está en su guía. Aquí, número 6. Si A es un número real positivo, ocurre que A sumado con su inverso siempre es mayor o igual que 2. ¿Ya? Entonces, aquí hay que analizar esto. Hay que analizar esta propiedad. Miren, me están diciendo que A es mayor que 0. Y me están diciendo que A sumado con su inverso es mayor o igual que 2. ¿Sí? Entonces, A es mayor que 0, ciertamente. Entonces, este sumado con su inverso debe ser mayor o igual que 2. Esto se puede descomponer en 2. ¿Cuándo se tiene mayor que 2 y cuando se tiene igual a 2? Claro, cuando decimos que es mayor o igual que 2, tengo dos posibilidades, que sea mayor o que sea igual. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cuándo ocurre A más 1 sobre A igual a 2? Pregunto, escriban en el chat. ¿Cuándo creen? Sabiendo que el A es positivo. A es 1, dice Javier Quito. A, Joseph, A igual a 1. Cuando A es 1, claro. ¿Esto es verdad? Cuando A es igual a 1. ¿Y entonces cuándo será verdadero esto? Ah, pues cuando A sea diferente de 1. Ahí está. Claro, cuando A es... Ricardo Pajuelo se quedó en el camino. Dijo A es, y ahí se quedó. Entonces ya está, mire, esta propiedad se puede descomponer en que sea igual o que sea mayor. ¿Cuándo esta propiedad es 2? ¿Cuándo esta suma es 2? Cuando el A es 1. ¿Y cuándo esta suma es estrictamente mayor que 2? Ah, cuando A es diferente de 1. Es positivo, es igual a 1 y es diferente de 1. ¿Está bien? Profe, para San Marcos, ¿el 0 es número natural? Sí. Sí, está en el manual. En el manual, los números naturales empiezan con 0. Claro, en algunos otros lugares, los números naturales empiezan en 1. Entonces, habría que ver, usted tiene que mirar su manual, y ahí cuando hablen de números naturales, empezando de 0, ¿ya? Está en el manual. Muy bien, entonces, esta propiedad la vamos a usar después en uno de los problemas, así que tenganla presente, ¿ya? Seguimos. Profe, se me fue el inter. Ah, y por eso es que no puedo responder. Ya, así, a mí también la semana pasada se me fue el internet, por eso es que nos quedamos a... Ya ni hice la encuesta, ni me pude despedir de ustedes. O sea, se me fue el internet. Y entonces, ya no pude conectarme. Pero cuando logré conectarme, ya las tutoras me dijeron que ya habían cerrado todo. Suele pasar. Ya está. Tranqui, profe. Sí, pues tranqui. Yo estaba preocupado. Son problemas que suelen pasar. Sí, pues. Muy bien. Entonces, como digo, tengan en cuenta esta propiedad que la vamos a ver luego un problema. ¿Ya? Tranqui, profe. Dice Ricardo Pajuelo. Muy bien. Seguimos. Aquí, mire. A cuadrado más B cuadrado igual a 0. Yo le voy a hacer una pregunta, alumno. Dígame usted dos números, así libres, ¿eh? Así cualquiera. Dígame usted dos números que sumados me den 0. Rubén Paolo está escribiendo algo.
Alumnos, dígame dos números cuya suma es cero. A ver, me pone 5 y menos 5, 1 menos 1, claro. Si yo doy libertad, dos números me van a dar cero si uno es opuesto del otro, ¿cierto? Entonces, ahí es fácil, pues. Pero ahora yo le digo a usted, dígame dos números no negativos, o sea, puede ser desde cero en adelante, cuya suma es cero. Dígame dos números no negativos cuya suma es cero. Cero y cero, dicen. Ya, ahí está. Entonces, ahí está, pues. Entonces, Esa propiedad número 7 cae rápido, ¿no? mire, al cuadrado más b al cuadrado igual a 0. Este es un número no negativo. Otro número no negativo. La suma de dos números negativos que me dé 0. ¿Quiénes deben ser A y B? A debe ser 0. Se acabó, ¿no? Entonces, esta es la implicación inmediata. Ahí está. Vamos a la 8. Si A cuadrado es igual a B cuadrado, dos posibilidades. A es igual a B o A es igual a menos B. Mira este ejemplo. Mira este ejemplo, ¿va? X al cuadrado igual a 16. Entonces quiero saber cuánto vale X. Entonces lo escribo de esta manera. X al cuadrado igual a 4 al cuadrado. Por la propiedad 8, ¿qué debe pasar? Entonces X debe ser igual a 4 o X debe ser igual a menos 4. Y se acabó. ¿Está bien? Así de rápido. Pregunta Rubén. Está escribiendo algo. Rubén Paolo. Nada. Ya. Seguimos. Mire, si A es mayor o igual que 0 y X al cuadrado es mayor que B, entonces X es mayor que la raíz cuadrada de B o X es menor que menos raíz cuadrada de B. Ejemplo, que quede claro. X al cuadrado mayor que 9. Entonces, ¿qué pasa? Según la propiedad 9, X debe ser mayor que la raíz cuadrada de 9 o X es menor que menos la raíz cuadrada de 9. Entonces, X es mayor que 3, X es menor que menos 3. Aquí la propiedad está solamente con el mayor. Pero ¿qué pasa si hubiese sido así? X al cuadrado mayor o igual que 9. Ah, igual. X es mayor o igual que la raíz cuadrada de 9 o X es menor o igual que menos raíz cuadrada de 9. Y entonces X es mayor o igual que 3 o X es menor o igual que menos 3. Se acabó. ¿Está bien? No hay ningún problema ahí. Ahora, otra pregunta podría ser, profe, ¿pero qué pasa si ese número no tiene raíz cuadrada exacta? X al cuadrado mayor o igual que 5. Entonces, ¿qué pasa? De frente. X es mayor o igual que la raíz cuadrada de 5 o X es menor o igual que menos la raíz cuadrada de 5. No tiene raíz exacta, pues, ¿no? Otro ejemplo, a veces lo que decían ahorita. Como no tiene raíz exacta el 6, se queda indicado ahí, x es mayor que la raíz cuadrada de 6 o x es menor que menos la raíz cuadrada de 6. Se acabó. Número 10, si b es mayor que 0 y x al cuadrado es menor que b, entonces, ¿qué sucede? Mire esto, x está atrapado entre la raíz cuadrada de b y menos raíz cuadrada de b. ¿No se entiende? Ejemplo. X al cuadrado menor o igual que 25. Entonces, X está atrapado entre menos la raíz cuadrada de 25 y es mayor que menos la raíz cuadrada de 25. Entonces, X es menor o igual que 5 y mayor o igual que menos 5. Se acabó. ¿Está bien? Y lo mismo hubiera pasado si tenemos un número al que no tiene raíz cuadrada exacta. ¿Hasta ahí todo claro? Ricardo Pajuelo. ¿Está todo claro, alumnos? ¿Alguna preguntita hasta ahí? Sí, ya. Tenemos en R. Mire esto. X está atrapado entre A y B, pero A y B son positivos. Entonces, ¿qué pasa con su cuadrado? Pues su cuadrado acá
el x al cuadrado va a ser mayor que el a cuadrado y menor que el b cuadrado. Claro, porque los dos extremos son positivos. Entonces, cuando se eleva al cuadrado, se sigue manteniendo la desigualdad. Pues mire qué ejemplo. X es mayor que 2, pero es menor o igual que 5. Entonces, cuando lo elevo al cuadrado, 2 al cuadrado vale 4. 5 al cuadrado vale 25. Entonces, se está respetando el sentido de la elevación al cuadrado, ¿no? Otro caso. Cuando A y B son negativos. O sea, X es menor que B y es mayor que A. Ambos extremos, o sea, el A, el X y el B son negativos. ¿Qué pasa cuando se elevan al cuadrado? Cambia. Cambia. ¿No? Entonces debería ser B al cuadrado menor que X al cuadrado y menor que A al cuadrado. Ejemplo. Se invierte, dice. Ejemplo. Mire, aquí está. Menos 6 y menos 2 son los extremos. ¿Qué pasa cuando los elevo al cuadrado? Mire, lo voy a hacer acá en la pizarra. Quiero ver el tiempo. Ya está, mire. Bueno, por acá está el cero. Ahí está, se puede ver, ¿no? Ahí está. Mire, ¿qué pasa si este lo elevo al cuadrado? Me quedaría 36. Está bien por acá. ¿Qué pasa si a este lo elevo al cuadrado? Me queda 4. Y por acá está el x. Cuando el x lo elevo al cuadrado, me queda por acá. Entonces, ¿qué sucede? X al cuadrado está entre 4 16, o sea, este se convirtió en 36 y este se convirtió en 4. Entonces, esa es la explicación, mira acá. Entonces, quedaría el menor queda en el lado izquierdo siempre y el mayor queda en el lado derecho. Y como, mire, acá, observe, y como el menos 6 está con el signo menor igual, acá respete el signo menor igual, ¿no? Ya está. Ahora, aquí, este caso sí es extremo, ¿no? A es negativo y B es positivo. O sea, X, acá X es mayor que un negativo, pero es menor que un positivo. Entonces, aquí se tengo que tener bastante cuidado, alumnos. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, X al cuadrado siempre va a ser mayor o igual que cero y va a ser menor que el máximo de los extremos. ¿Ya? Como X es mayor que un negativo, ¿qué pasa cuando este negativo se eleva al cuadrado? Todo se vuelve positivo, pues, ¿no? Entonces, por eso en el lado izquierdo de x al cuadrado me queda mayor o igual que 0. Ejemplo, mira aquí. Menos 3, x está entre menos 3 y 5. Cuando se elevan al cuadrado, lo vamos a hacer aquí en la pizarra. Menos 3. Por acá está el 0, digamos. Entonces lo vamos a partir esto en dos. Digamos, la parte negativa y la parte positiva. ¿Qué pasa con toda la parte negativa? ¿Qué pasa con toda la parte negativa de menos 3 a 0? Se vuelven positivos. O sea, acá me estaría quedando, en menos 3 se convierte en 9. Entonces sería esto. Hasta acá. ¿Y qué pasa con la parte positiva de 0 a 5? Cuando se eleva al cuadrado, se me convierte de 0 a 25. Y ahí está. Siempre es mayor o igual que 0, pero va a ser menor que el mayor de los extremos. Entonces, por acá me queda así, ¿no? Acá me estaría quedando que x al cuadrado es mayor o igual que 0 y menor o igual que 25. ¿Por qué? ¿Ah? Porque 25 es el máximo entre los extremos. O sea, entre menos 3 al cuadrado y 5 al cuadrado, el mayor es 25. Queda así. Otro caso. Mira, cuando menos 6 y 4. Menos 6 es negativo, 4 es positivo.
lo elevo al cuadrado y me queda siempre en el lado izquierdo, me queda 0. Y en el lado derecho tiene que ser el mayor de los cuadrados de los extremos. Entonces me queda 36, porque 36 es el máximo entre menos 6, ¿no? Entre menos 6 y 4. ¿Sí? ¿Y qué? Vamos a ver ahora lo que son radicales dobles y racionalización. ¿Está claro las propiedades? ¿Quedó claro? Ya, Joseph. ¿Están atentos todos, no? Sip, sip. Pero solamente responden poquitos, nada más. ¿Cuántos hay en la clase? 42. Ya, muy bien. Seguimos entonces. Miren, radicales dobles y racionalización. Formación de radicales dobles a simples. Bueno, A es positivo y B también debe ser positivo. Entonces, miren lo que tenemos acá. La raíz cuadrada de A más B más raíz de A por B. Y esto es raíz cuadrada de A más raíz cuadrada de B. Así tal y como está, de repente no se entiende, pero ahora vamos a ver unos ejemplos para que quede claro estas propiedades, ¿ya? Si acá al medio tengo un signo negativo, entonces quedaría como raíz cuadrada de A menos raíz cuadrada de B. O sea, mire, empiece de aquí atrás. Este es raíz cuadrada de A más raíz cuadrada de B. Si acá es más, acá también es más, adelante del 2. Ahora, si acá es A y acá es B, mire lo que tengo aquí. Acá tengo la suma y acá tengo el producto. Acá lo mismo, acá tengo raíz cuadrada de A y raíz cuadrada de B. Este es A, este es B. ¿Qué tengo dentro del radical grande? Tengo la suma y acá dentro de esta raíz cuadrada tengo el producto. Y acá tengo siempre un 2. Puede ser un más 2 o puede ser un menos 2, ¿no? ¿Está? Vamos a ver después ejemplo de esto. Y otro modo de resolver los radicales dobles, pero muy poco lo usamos en la siempre San Marcos, más usamos la primera o la segunda, pero no está de más también que lo conozcan o que lo mencionemos, es así. Si tenemos la raíz cuadrada de A más o menos raíz cuadrada de B, esto es A más C sobre 2, si acá es más, aquí también es más. Si aquí es menos, en el segundo es menos, y sería la raíz cuadrada de A menos C sobre 2. ¿Pero quién es C? Sería el primero al cuadrado menos el segundo, ¿no? Vamos a ir ahora el ejemplo. Ejemplo. Muy bien. Tengo eso. Eso se puede demostrar. Claro, esa propiedad se puede demostrar, ¿ya? Ahora de repente lo hago, ¿ya? Entonces, mire. Tengo la raíz cuadrada de 8 más 2 raíz cuadrada de 12. Entonces, aquí vale, esto vale para usar un modo práctico. O sea, en este caso, esta propiedad 1 y la propiedad 2 son para casos prácticos. ¿Cuándo vale? Vale cuando adelante del segundo radical hay un 2. Entonces, solamente me hago una pregunta, ¿no? Mire, acá tengo un 2. Esto vale cuando tenemos adelante del segundo radical el 2, que lo he puesto con rojo. Ahora, mire, yo tengo acá raíz cuadrada de 8 más 2 veces raíz cuadrada de 12. Ahora me hago una pregunta. ¿Qué números sumados dan 8 y multiplicados dan 12? ¿8 por qué? Claro, porque acá tengo el 8. ¿Qué números sumados me dan 8 y multiplicados me dan 12? ¿Cuáles son? 6 y 2. Entonces, la respuesta es 6 y 2. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Entonces, la raíz cuadrada de 8 más 2 raíz de 12, ¿a qué es igual? A raíz cuadrada de 6 más raíz cuadrada de 2. Y se acabó. O sea, eso es como una adivinanza, ¿no? De frente. Yo me digo qué números sumados me dan 8 y multiplicados me dan 12. Ya, el 6 y el 2. Ahí entonces sería raíz cuadrada de 6 más raíz cuadrada de 2. Y se acabó el problema. Pero tengo que tener el 2 adelante. Otro caso. Acá no tengo el 2 adelante, pero lo puedo sacar. Entonces, mire. Raíz cuadrada de 11 menos raíz cuadrada de 112. 112 es 4 por 28. Ese 4 puede salir del radical, ¿no es cierto? ¿Cómo sale 4 del radical? Como 2. Claro, raíz cuadrada de 4 es 2.
Entonces, aquí está, pues, ¿no? Acá está el 2. Ahora sí, ya estamos en el caso práctico. La pregunta sería nuevamente, ¿qué números sumados me dan 8 y multiplicados me dan, perdón, ¿qué números multiplicados me dan 11? ¿Qué números sumados me dan 11 y multiplicados me dan 28? 7 y 4, 7 y 4. Mira acá, aquí está. Números sumados dan 11 y multiplicados dan 28. 7 y 4. Ah, entonces ya está, pues. La respuesta debería ser la raíz cuadrada de 7, y como tengo un negativo acá, al medio, menos la raíz cuadrada de 4. Entonces, mire, entonces, la raíz cuadrada de 11 menos raíz cuadrada de 112 es raíz cuadrada de 7 menos raíz de 4. Pero con 4 tiene raíz cuadrada exacta, raíz cuadrada de 7 menos 2. Se acabó, ¿no? Uno más. Esto lo vamos a hacer ya con el modo 3. El C es igual, debe ser igual, en este caso, al primero al cuadrado, al que está sin radical, menos el, con todo, menos el segundo al cuadrado. O sea, sería, perdón, perdón, sería 7 al cuadrado menos 40. O sea, 9, raíz cuadrada de 9. ¿Cuánto vale eso? 3. Entonces ya está, el C vale 3. Entonces, ¿qué tenemos? Raíz cuadrada de 7 más raíz cuadrada de 40, que es igual. 7 más 3 sobre 2, más, porque aquí también al medio tenemos signo más, ¿no? Como acá es más, aquí también debe ser más. 7 menos 3 sobre 2. Entonces, raíz cuadrada de 5 más. Uy, acá está mal, ¿no? Acá es solo, acá es 4, debe ser ahí, ¿no? Es 7 menos, ah, está bien. 7 menos 3 es 4 sobre 2, 2, raíz cuadrada de 2. Se acabó. Esto también es interesante, alumno. Esta van a tener que, vamos a usarlo después, entonces tenemos que explicarlo. Ya no, este también es un radical doble, pero ahí adentro tiene 3, ¿no? O sea, doble porque tiene uno grandazo y adentro tiene otros pequeñitos, ¿no? Es por eso. 14 más raíz cuadrada de 140 menos raíz cuadrada de 56 menos raíz cuadrada de 40. Entonces, como quiero nuevamente usar el método práctico, tengo que sacar un 2 adelante de cada radical pequeño. Entonces, ¿qué hacemos? Mire. El 114, digo, el 140 es 4 por 35. Si le saco la, y, si, y el 4, ¿cómo sale del radical? Sale como 2, entonces por eso que aquí me aparece el 2. Ahora tengo 56. 56 es 4 por 14. Entonces también saco el 4 del segundo radical y me queda acá 2, 2, 14. Ahí está. Ahora 40 es 4 por 10. El 4 nuevamente sale del radical como 2 y me queda 2, 10. Entonces ahí está, estamos en el caso práctico. ¿Ya? Seguimos. Ahora, solo vamos a observar dentro de los radicales pequeños. ¿Cómo podemos escribir a 35? Como 7 por 5. ¿Cómo podemos escribir a 14? Como 7 por 2. ¿Cómo podemos escribir al 10? Como 5 por 2. Ahí está. Entonces, mire, usted va a observar ahí solo tres números. 7, que lo he puesto con color azul, digamos casos azul, azul, 7. ¿Qué otro número está? El 5, que también está acá en el tercer radical, y luego tiene el 2. O sea, si yo le preguntara, ¿qué números tenemos dentro de los radicales pequeños? Usted me va a decir quién, el 7, el 5 y el 2. Entonces, se acabó. Esa es la respuesta. Raíz cuadrada de 7, raíz cuadrada de 5 y raíz cuadrada de 2. Siempre de mayor a menor. Ahora, el problema es de los signos, ¿no? El problema es de los signos. ¿Por qué va así con signos? O sea, ¿cuándo me doy cuenta que es quién tiene signo negativo? Entonces, mire, aquí dentro de este radical tengo. No sé, el mouse. Y acá, mire, acá está el 2, acá está el negativo. Acá tengo un negativo, pero ¿quién está dentro de los radicales? ¿Está el 7 o está el 2?
Ahora, acá también tengo el negativo. Este negativo, ¿a quién contiene dentro del radical? Al 5 y al 2. Entonces, el 2 es el que en común tiene el signo negativo. Por eso que aquí como respuesta está el... está la raíz cuadrada de 2 con el signo negativo. Y los otros dos quedan como signo positivo, ¿no? ¿Te entendió ese ejemplo? Puede explicar el signo. Claro, otra vez el signo. Si puede repetir la parte de los signos. Ya, mire, otra vez los signos. En este radical, vamos a retroceder, ahí. Usted mire los signos negativos. Ya, mire los signos negativos. Dentro del radical, ¿quién está? Este signo negativo, ¿quién está dentro de su radical? El 7 y el 2. Ahora acá también tengo otro signo negativo. ¿Quién está dentro de su radical? Está el 5 y el 2. Entonces, en común, el signo negativo, ¿a quién pertenecería? El signo negativo, ¿a quién pertenecería? Al número 2, claro. No, no, acá Pajuelo dice... a 5 y a 2, ¿no? Pues no. Otra vez, mire, el signo negativo, acá tenemos al 7 y al 2. Y el signo negativo, acá tenemos al 5 y al 2. ¿Quién es el común para el signo? El 2, ¿no? El 2. Porque mire, acá está 5 con negativo, pero acá está 5 y adelante tiene signo positivo. Entonces no puede ser 5. Mire el 7. El 7 adelante tiene signo negativo. Y el 7 adelante tiene signo positivo. Entonces tampoco puede ser el 7. Ahora mire el 2. Acá está el 2 dentro de ese radical. Pero ¿a quién tiene adelante? Al signo negativo. Otra vez, acá está el 2. ¿A quién tiene adelante? Al signo negativo. Entonces el signo negativo pertenece al radical que tiene al 2. Por eso que acá quedaría raíz cuadrada de 7, raíz cuadrada de 5 y raíz cuadrada de 2. ¿Está bien? ¿Sí? Gracias, ya está. Seguimos entonces, ¿tá? Siguiente. Es, mire acá. Ahora, ¿cómo me doy cuenta incluso que he hecho una buena descomposición? Porque ¿cuánto me suma 7 más 5 más 2? 7 más 5 más 2 es 14, que es lo que tenemos acá adelante. Ahí está. O sea, la suma de los números que están dentro de los radicales debería ser igual a la suma del número libre que tenemos adelante. Esa es una manera de comprobar que lo que hemos hecho está bien, ¿ya? Racionalización. Mire, bueno, racionalizar es el proceso de eliminar un radical que tenemos en el denominador, ¿no? Entonces, acá tenemos ejemplos. 2 raíz cuadrada de 5 menos raíz cuadrada de 3. Escribo acá. Para racionalizar, tengo que usar el factor racionalizante, que vendría a ser, en realidad, vendría a ser el conjugado de la expresión del denominador. 5 menos, acá 5 menos 3, acá es 5 más 3. Y lo tengo que multiplicar arriba y abajo. ¿Qué pasa por aquí? Bueno, arriba me queda 2 veces por raíz cuadrada de 5 menos raíz cuadrada de 3. ¿Qué me quedó abajo? Diferencia de cuadrados, ¿no? El primero al cuadrado vale 5. El segundo al cuadrado vale 3. 5 menos 3 es 2, que con el 2 de arriba se simplifica. Y queda solo raíz cuadrada de 5 más raíz cuadrada de 3. Ahí está. Mire este. Este ya está un poquito más elaboradito, ¿no? ¿Qué tenemos en el denominador? Tenemos raíz cuadrada de 6 más 2 veces raíz cuadrada de 5. Entonces, nuevamente, como tengo... aquí voy a aplicar la forma práctica para un radical doble. Y como tengo un 2 adelante del radical pequeño, como tengo un 2 acá adelante de la raíz cuadrada de 5, la pregunta sería nuevamente, ¿qué números sumados me dan 6 y multiplicados me dan 5? 5 y 1. Ahí entonces, ahí está pues, raíz cuadrada de 5 más raíz cuadrada de 1, que es 1, ¿no? Entonces ya está, ya lo
ya lo tengo más simple. Entonces, ¿ahora qué hago? Ahora tendría que multiplicarle por su conjugado, ¿no? Que al multiplicar por el conjugado, está escrito de rojo arriba en el numerador y el denominador. ¿Qué pasa arriba? Arriba me quedaría 4 por la raíz cuadrada de 5 menos 1. ¿Y qué pasa en el denominador? Como tengo diferencia de cuadrado, sería el primero al cuadrado, que es 5, menos 1, sería 4. 4 con 4 se van a simplificar y me quedaría solo raíz cuadrada de 5 menos 1, ¿no? Y esa es la respuesta. ¿Ya? Entonces, hasta ahí terminamos. ¿Alguna pregunta? Para terminar esta parte ya. ¿Todo claro? Sí, profe. Alexander, ya, todo claro. Entonces, vamos a continuar con lo que es ya los ejercicios. Si el tiempo me da, voy a hacer 8 hoy día, ¿ya? La semana pasada sí estaba un poco apretada, pero hoy día creo que sí vamos a poder hacer los 8. Se tendría que repetir las raíces para su desarrollo. Para, ¿cómo? Se tendría que repetir las raíces para así desarrollar, para eliminarlas. Claro, pero se repite, pero con signo cambiado, pues, ¿no? Mire acá. Abajo me queda raíz cuadrada de 5 menos raíz cuadrada de 3, pero acá está con positivo. Claro, porque en el fondo usted está usando esto, pues, ¿no? A más B. Por A menos B. ¿No? La semana pasada, ¿se acuerda que incluso le dije, ¿no?, que repasen esto? ¿Esto qué me da? Diferencia de cuadrados. Entonces, para poder aplicar la diferencia de cuadrados, necesito que uno de ellos tenga signo positivo, como está aquí, signo positivo y signo negativo, ¿no? Eso ya me da una diferencia de cuadrados. El primero al cuadrado que me queda 5 y el segundo al cuadrado que me queda 3. Acá también igual, ¿no? Acá está con signo positivo y acá está con signo negativo. Entonces, eso ya, nuevamente, estoy aprovechando eso para tener una diferencia de cuadrados. ¿Ya? Bien, ahí lo dejamos. Ya, ahora sí vamos a empezar esta parte que es la de los problemas, ¿ya? Problemas de clase, entonces. Dice así, dados los tres conjuntos, en este caso M, ya estamos viendo intervalos, ¿no? Usted sabe que dentro de los números reales, o sea, a los números reales, a ver, geométricamente, ¿cómo se denota el conjunto de los números reales? Como la recta, pues, ¿no? De menos infinito a más infinito. ¿Está bien? Pero si usted corta esta recta, digamos, lo corta, así, digamos, entonces, ¿qué cosa sería esto? Un intervalo.
Entonces usted ya sabe, pues, ¿no? Un intervalo abierto cuando no toma los extremos, un intervalo cerrado cuando sí se puede tomar los extremos. Entonces, acá tenemos un conjunto que es M, y dice, es de menos 24 a menos 5, el menos 24 abierto y el menos 5 cerrado, unido con el intervalo cerrado en 3 y abierto en 14 y unido con el punto 18. El conjunto N, el intervalo N, va de menos 14 a menos 2, ambos abiertos y unido con el intervalo cerrado en 5 y cerrado en 20. Y el conjunto P también es un intervalo que va de abierto en menos 12 hasta 8 abierto y unido de 12 cerrado a 19 cerrado y unido con el menos 15. Entonces usted tiene tres intervalos. El profesor Enrique propone a sus estudiantes de su clase hallar la suma de los elementos enteros de M intersección N, menos P. Ahora, usted sabe que en conjuntos usted puede tener varias operaciones, o sea, puede hacer unión, intersección, complemento, ¿no? Diferencia. Entonces, los intervalos también son conjuntos, o sea, también se puede hacer las mismas operaciones. Dice, si los estudiantes Hugo, Paco y Luis participan respondiendo menos 18, menos 13 y menos 17 respectivamente, quiere decir que Hugo respondió 18, Paco respondió menos 13 y Luis respondió menos 17. ¿Cuál de los estudiantes entregó la respuesta correctamente al profesor Enrique? Pues vamos a ver. Entonces acá lo que tendríamos que hacer es dibujar los intervalos, ¿no? Mire esto. Aquí está. Tengo el intervalo. El que está en negrito es el M, que está M, ¿no? El que está de rojito es N. Entonces, mire, ¿cuál es? Yo estoy buscando acá la intersección. La intersección, acá se ve claramente, ¿no? La intersección es lo común, pues, ¿no? Entonces, la intersección sería desde menos 17 hasta menos 5 cerrado. Y ahora me voy a dónde, acá. Unido de 5 cerrado a 14 abierto. Ahora, mira, acá está un puntito aislado, un punto solo. Este punto también es común. Entonces, sería unión 18. ¿Se entendió? ¿Se entendió el gráfico? El siguiente, mire, rápidamente. Ahora, el que está en celeste es lo que acabo de encontrar acá, ¿no? El que está en celeste es lo que hemos encontrado nosotros. O sea, de menos 17 a menos 5, unido de 5 a 14 abierto, unido con 18. Ese es el celeste. Ahora, el P. ¿Quién es el P? El conjunto P es menos 15. Mire, acá está menos 15. Está un punto aislado, un punto solo. El P va de menos 12. Aquí está, de menos 12 hasta 8. Aquí está 8. Y luego va de 12 a 19. Entonces, la pregunta es, la resta, la diferencia es así, ¿no? Por ejemplo, así, si yo tengo 5, ¿cuánto es 5 menos 2? O sea, a 5 le quito 2, ¿qué me queda? 3, que es acá igualito, ¿no? Yo tengo M intersección N. Quiero quitarle P. O sea, le voy a quitar al intervalo celeste, le voy a quitar todo lo que es P. ¿Qué quedaría? Mire el gráfico nada más, ¿ah? ¿Eh? El gráfico. Mire, a todo lo que es celeste, le quito el rojo. El rojo también es parte. El punto 15 negativo también es parte del rojo. Entonces, acá mire, va de menos 17 hasta menos 12. Pero le estamos quitando el 15 negativo. Entonces, ¿cómo va? De menos 17 a menos 15, unido ahora de menos 15 a menos 12 cerrado. Claro, porque mire, en sí, entre el rojo y el celeste, ¿cuál es lo común? Lo común es el 12 abierto. Entonces, si yo acá tengo el 12 cerrado, y le quito el 12 abierto, me sigue quedando el 12 cerrado. Por eso que este extremo aquí es
menos 12. ¿Está bien? Y ahora en esta parte, tenemos lo común, el celeste. Acá está el celeste. Y le voy a quitar lo rojo. ¿Qué me quedaría? Me quedaría de 8 a 12. Pero otra vez, el 8 para el rojo es abierto. Entonces, ¿qué me sigue quedando para el celeste? El 8 cerrado, ¿no? Y lo mismo, para el rojo, alguien me cerró el micro. Yo no fui. Bueno. Ya, ahora sí. Ya, pero ¿escucharon la explicación o se cerró y no expliqué la última parte? Ya, sí se entendió, sí se escuchó. Se cerró mientras se explicaba. Ya, entonces nuevamente le explico esa parte, ¿ya? La última parte. Acá, mire, M intersección N le quiero quitar P. O sea, a todo lo que está en color celeste le quiero quitar lo que está en rojo. Entonces, mire esta parte. Acá está el celeste. Debo quitarle desde menos 12 en adelante. ¿Pero qué me está quedando? También le estoy quitando este punto, que es el menos 15. Entonces, ¿cómo me quedaría? De menos 17 a menos 15, abierto por la izquierda, unido con de menos 15, abierto a la derecha. ¿Y hasta dónde? Hasta 12. ¿Pero por qué me queda menos 12 cerrado? Claro, porque, mire, el menos 12 para el color celeste es cerrado. Está cerrado. Yo le estoy quitando el 12, pero abierto. O sea, se lo quito y sigue cerrado, ¿no? Entonces, por eso que ese extremo, va a quedar cerrado. Ahora, mire, acá tenemos otro extremo celeste. Entonces, pero acá hay una partecita roja. A todo ese extremo celeste le quito el rojo acá y le quito el rojo acá. ¿Qué me quedaría? Me estaría quedando ahora el 8 a 12. Pero el 8 para el rojo también es abierto. Entonces me sigue quedando el 8 cerrado para el celeste. Por eso que el extremo queda 8. Y mire con el 12. El 12 para el rojo es cerrado. Entonces, como en este momento el celeste también tiene ese extremo cerrado, cerrado menos cerrado, me queda el abierto. Entonces, por eso me queda 12 abierto. ¿Ya? Ahora, según eso, está el intervalo, ¿no? Ya tengo en esta línea, ya tengo la solución, ya tengo el intervalo que me piden. Me están pidiendo la suma de los números enteros. Entonces, sería así, ¿no? Como el menos 17 es abierto, entonces tengo de menos 16, menos 14, menos 13, menos 12, lo salteamos al 8, 8, 9, 10, 11. ¿Cuánto me sale eso? Menos 55 más 38, me sale menos 17. ¿Quién respondió correctamente esta pregunta entonces? Hugo, Paco y Luis. Luis respondió menos 17. Entonces, el menos 15 es de P, ¿no, profe? Por eso no se le considera. Claro, claro, el menos 15 es de P, por eso es que el punto 15 es un punto aislado de P. Sí, 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 escuché. Ya. El menos 15 es un punto aislado de P, por eso es que al quitárselo queda abierto en los extremos, de izquierda y derecha, ¿no? Entonces acá la respuesta sería la C. Jóvenes, hasta aquí lo dejamos porque ya es el momento de hacer el corte para su intermedio. ¿Todo quedó claro? ¿Quedó claro?
Sí, ya, muy bien, alumno. Y entonces nos encontramos en 15 minutos, ¿ya? Hasta luego. Hola, jóvenes, ¿están ahí? Ya, están puntuales. Ya está, qué bien. Ya, entonces vamos a compartir la pantalla, ¿ya? Para continuar. A ver, mientras llegan los demás, mientras se ponen, voy a demostrar esa propiedad de los radicales. Es rapidito. Habíamos pedido perdón, habíamos pedido que A y B sean positivos. A sea mayor o igual que cero y B también sea mayor o igual que cero, de preferencia. Preferencia fue que sea A mayor que cero y B mayor que cero. ¿No? Entonces, sus radicales son positivos, su radical también es positivo. Entonces, miren lo que voy a hacer. Raíz cuadrada de A más raíz cuadrada de B al cuadrado. Observa eso. Sigo vivo, profe, dice Javier Quito. Sí, pues en verdad no sabemos hasta cuándo estaremos vivos. Muy bien. Entonces, mire acá. Lo voy a desarrollar. Raíz cuadrada de A al cuadrado más el doble raíz cuadrada de B, raíz cuadrada de A, más el segundo al cuadrado, raíz cuadrada de B al cuadrado. A ver, jóvenes, el exponente 2 elimina el radical y me queda más dos veces raíz cuadrada de A por B. Ya lo estoy metiendo dentro todo un radical. De acá me queda B. De acá me está quedando raíz cuadrada de A más raíz cuadrada de B. Hasta ahí está claro. Solo he elevado al cuadrado. ¿Ya? Solo he elevado al cuadrado. Ahora, ¿qué tal si ahora hago esto? Raíz cuadrada aquí, raíz cuadrada acá. Pero lo voy a mirar desde este lado. Y al A y B lo voy a juntar como si fuera uno solo. A más B, más dos veces raíz de A por B. Ya me está quedando dentro el radical. ¿Qué me queda afuera? Como son positivos, el lado del radical y me queda raíz cuadrada de A más raíz cuadrada de B, ¿no? Y esa es la propiedad que puse al inicio ahí, ¿no? Si acá fuera con menos, acá sale menos, y acá sale menos, y acá sale menos. Entonces, en el fondo es lo mismo. ¿Está bien? ¿Quedó claro?
que pasa el 1. La semana pasada estaba más pilas, ¿ah? Ahora están un juego medios kilos. Ya, muy bien. Entonces ahora sí al número 2, ¿ya? Dado M, que es su elemento es x al cuadrado menos 4x menos 1, número real, y el x está atrapado entre 2 y 4. Y N es un conjunto también de números reales, donde sus elementos son 3x menos 2 sobre x menos 2, y es un número real, y el x es mayor que 3. Determina elementos de la intersección. Yo necesito saber del último ejemplo, ¿podría explicarlo? ¿Cómo es eso? No entiendo. Del último podría explicar, ¿sí? Ah, ya. Ya, si nos queda tiempo, al final voy a retomar entonces el ejemplo porque no entiendo a qué se refiere, ¿ya? Entonces, vamos a ver la solución. Mire, yo, el conjunto M, a ver, jóvenes, antes de proseguir, yo he hecho esta semana número 2, o sea, yo la he elaborado la semana 2. Prácticamente acá están todos los pasos, todos los pasos. Si hubiese algo, lo vamos a pisar, para explicarlo un poco más. Todo prácticamente está acá. Entonces, mire. Entonces, el conjunto M, sus elementos son M es x al cuadrado menos 4x menos 1. Pero esto, ¿de qué otra manera se puede escribir? ¿Sí? Tal si yo le pongo un 4 acá, y para que me siga quedando menos 1, acá tengo que poner menos 5 para tomarlo. Pregunta, ¿qué es lo que está en el paréntesis? O sea, x cuadrado menos 4 y más 4. Tiene usted que saber reconocerlo. Eso es x menos 2 al cuadrado, ¿no? Todo menos 5, ¿está bien? X menos 2 al cuadrado y todo menos 5. Muy bien, o sea, quiere decir que yo, sabiendo que x está entre menos 2 y 4, debo descubrir entre qué valores se encuentra x menos 2 elevado al cuadrado menos 5. ¿Está bien? Entonces, mire, ahí está. Vemos que x está variando entre menos 2 y 4. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que tener esta expresión x menos 2. O sea, a todo le resto 2. Nos queda eso. O sea, acá me quedaría... En el extremo izquierdo me queda menos 4, acá me queda x menos 2 y acá me queda 2. Ahora, eso lo quiero elevar al cuadrado. Pero mire, esta expresión está atrapada entre menos 4 y 2. Y como la expresión esa está atrapada entre un negativo y un positivo, cuando se eleva al cuadrado, siempre en el lado izquierdo va a quedar mayor o igual que 0, ¿no? Y en el lado derecho va a quedar ¿quién? El mayor de los extremos va a quedar el mayor de los extremos, pero elevado al cuadrado. Digamos así, menos 4 al cuadrado es 2, en el caso que esto me queda menor o igual que 10, ¿está bien? Fernando está escribiendo algo, se arrepintió, ya está. Seguimos, entonces, digo todavía, porque yo quiero x menos 2 al cuadrado menos 5, o sea, a todo esto le resto 5 ahora. Entonces acá me quedaría menos 5, acá me queda menos 5, y si a 16 le quito 5, me queda 11. Entonces ya está, pues, ya tengo lo que quiero. Entonces, ¿cómo está variando este x menos 2 al cuadrado menos 5? Está variando entre menos 5 y 11. Y justamente, quiere decir entonces que, bueno, ya sabemos que x menos 2 al cuadrado menos 5, en realidad es x al cuadrado menos 4 menos 1, ¿no? Entonces, x al cuadrado menos 4x menos 1 está variando entre menos 5 cerrado y entre 11 cerrado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el conjunto M, ¿quién es? Tiene que ser, pues, de menos 5 a 11. Claro, porque todos los elementos de M son de esta forma. Y entonces, con eso me quiere decir que todos los elementos de M son mayores o iguales que menos 5, pero son menores o iguales que 11. Ya tengo que encontrar el valor de M. ¿Sí? Andrea, escribiendo algo. Porfa. ¿Por qué menos 2? Bueno, pero...
Claro, por esto, pues, o sea, ¿por qué menos 2? Porque X está variando entre menos 2 y 4. O sea, este es mi elemento, pero los X están variando de esta manera, ¿no? O sea, el primero es la forma de los elementos de M, pero como esa forma está dependiendo de X, yo me doy cuenta que aquí que X está variando entre menos 2 y 4. Esa es la forma. ¿Está bien? Ahora, entonces acá nuevamente digo así, ¿no? X al cuadrado menos 4X menos 2. Claro, usted tiene que reconocer que X al cuadrado menos 4X, 4 es esto, pues, X menos 2 al cuadrado. X menos 2 al cuadrado. El primero al cuadrado. Menos el doble del primero por el segundo. Más el segundo al cuadrado. Acá usted tendría X al cuadrado. Menos 2 por 2 es 4X más 4. Entonces, de ahí se da cuenta usted, pues, que eso corresponde a x menos 2 al cuadrado. Esto que está aquí es x menos 2 al cuadrado y menos 5. Ahora sí, como mi x está variando entre menos 2 y 4, nuevamente, ¿no? Le resto 2 a todo porque yo quiero tener x menos 2. Entonces acá sería menos 2 menos 2 menos 4. X menos 2, x menos 2. 4 menos 2. Me queda 2. Ahora sí, x menos 2 está atrapado entre menos 4 y 2. Cuando lo elevo al cuadrado, ya lo vimos en el ejemplo, un número real está atrapado entre un negativo y un positivo y se eleva al cuadrado, todo se convierte en positivo. Entonces, por eso es que aquí en el lado izquierdo me queda mayor o igual que 0 y acá en el lado derecho me queda menor que el mayor de los extremos al cuadrado. Entonces, menos 4 al cuadrado va a 16. 2 al cuadrado, 4. ¿Quién es el mayor? 16, por eso que aquí va 16, ¿no? Ahora, todavía a esta expresión me falta restarle 5. Le resto 5. 0 menos 5 vale menos 5. Acá le resto 5. 16 menos 5 me queda 11. Ya está, pues. Pero, ¿qué cosa es realmente x menos 2 al cuadrado menos 5? Eso es lo que está acá, pues. Es esto. O sea, es x al cuadrado menos 4x menos 1. Y eso ya sabemos que está entre menos 5 y 11. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Quiénes son los elementos del M? Son de la forma x al cuadrado menos 4x menos 1. Y acá ya los tenemos, ¿no? Los x al cuadrado menos 4 están atrapados entre menos 5 y 11. Por eso que el conjunto M es el intervalo cerrado de 5 y 11. ¿Ya? Ahora para el N. Otro proceso parecido. Mire, cuando fracciones, lo que yo voy a hacer así, lo que tengo en el denominador, quiero que aparezca en el numerador. ¿Está bien? Entonces, mire, ¿qué tenemos en el denominador? X menos 2, yo acá tengo 3X. Entonces, para que aparezca el menos 2, yo digo así, ¿no? 3X menos 6, y como yo debo tener menos 2, acá sería 3X menos 6 más 4. Mire, mire por qué. Ahora, ¿qué he hecho? Voy a agrupar aquí el primero. Voy a agrupar aquí el primero con el segundo, como paréntesis. O sea, me quedaría 3x menos 6 más 4. ¿Ya? Seguimos. Y aquí saco el 3. Saco el 3 de acá y saco el 3 de acá. Entonces, acá me quedaría 3x menos 2. Y ya lo estoy descomponiendo como fracciones homogéneas. X menos 2 más el 4 y abajo X menos 2. ¿De qué me sirvió eso? ¿O para qué me sirve? Para poder simplificar el X menos 2 en la fracción, ¿no? Acá. Simplifico X menos 2 con X menos 2 acá abajo. Y solamente me queda el 3, ¿no? Esa es la idea. Supongamos que usted tiene acá 2x menos 1. Y acá usted tiene x más 3. Entonces yo quiero que esto se repita arriba. Entonces mire, 2x
acá yo le pusiera un 2, acá tendríamos 2x más 6. Pero como yo quiero menos 1, acá le pongo menos 7. ¿Qué hago ahora? De estos dos, factorizo el 2. Y me quedaría x más 3. Menos 7. X más 3. Lo escribo como fracciones homogéneas. Me quedaría acá 2, x más 3, sobre x más 3. Menos 7, sobre x más 3. Elimine x más 3 con x más 3 y me está quedando así, 2 menos 7 sobre x más 3. Entonces, esa es la idea, ¿ya? Muy bien, entonces, quiere decir que esta expresión, 3x menos 2 entre x menos 2, es equivalente a 3 más 4 sobre x menos 2. Entonces, ahora yo digo así, sabemos que x es mayor que 3. De allí voy a tratar de llegar a esa expresión. Entonces, mire, ¿eh? Acá está. Si x es mayor que 3, le resto 1 al lado izquierdo, perdón, le resta todo, y acá me queda x menos 2 mayor que 1. Ahora, x menos 1 es mayor que 1. Si le tomo inversas, ¿no? Entonces la expresión me queda menor que 1, pero a la vez sabemos que es positiva. ¿Sí? Entonces, 1 sobre x menos 2 va a ser mayor que 0 y va a ser menor que 1. ¿Sí? Esa es la propiedad. Ahora, para tener esta parte, para tener esto, ¿dónde está el mouse? Acá. Para tener esta parte, tengo que multiplicarle por 4 a este numerador. Entonces, por 4, por 4 y por 4. Entonces me queda 0, 4, 4. Ahora, ¿qué me falta? Sumarle 3. ¿No? Sumarle 3. Entonces, a esa expresión que está acá, le voy a sumar 3 a todo. Entonces me queda 3 más 4 sobre x menos 2, y acá me quedaría menor que 7. Ya está, pues. Y esta expresión 3 más 4 sobre x menos 2, ¿quién es realmente? Eso es esta expresión, porque es x menos 2 sobre x menos 2, o sea, era el elemento de n. Entonces, quiere decir que los elementos de n están atrapados entre 3 y 7. O sea, que el intervalo n es un intervalo de 3 a 7. Eso es cuestión del problema, claro, para que puedas simplificar, es cuestión del problema. Ahora me están pidiendo la intersección. Intersecte, pues, alumno, intersectelo y obtenga los números enteros. ¿Quiénes son? Mire, m está yendo de menos 5 a 11 y n está yendo de 3 a 7. Entonces, lo común, los elementos enteros comunes, ¿quiénes son? Son 4, 5 y 6. Los elementos en común. Ahora, determine la cantidad de elementos enteros de M intersección N. ¿Cuántos son? Es la respuesta a la letra D. ¿Ya? Fernando Canaza, letra D. ¿Hay de qué? Menor que 3. No, ¿cómo que no hay? Sí hay. Ese es el dato. Acá el conjunto N, sus elementos son de esa forma. Pero esto está dependiendo de X, que es mayor que 3. Ahí está. Ah, no hay de qué. No, claro, los X no son menores que 3, son mayores que 3. ¿No? Profe, ahora sí, hoy día sí hacemos todos. Hoy día hacemos todos, ¿ya? Entonces, más bien tengo que ir avanzando. Hoy día sí hago todos. Ya, pues. Número 3. El menor elemento entero de este conjunto que está acá. ¿No? Otra vez, tenemos un conjunto A, donde sus elementos son de la forma x más 1 sobre x menos 2, números reales. Y como S está dependiendo de x, los x cumplen esta propiedad. ¿No? Eso es lo primero que voy a tratar de encontrar. Entonces, mire, quiero resolver acá primero esto. X menos 2 por x menos 3 al cuadrado mayor que 0. ¿No? ¿Cómo es siempre una expresión al cuadrado? ¿Cómo es siempre una expresión al cuadrado? Respóndame, positivo, dice el alumno, ¿no? Positivo, muy bien.
Pero algo más, yo quiero, es que no, un momentito, una expresión al cuadrado, un número que está elevado al cuadrado, tiene dos posibilidades. O sea, si yo tengo un número que está elevado al cuadrado, digamos como este, o es mayor que cero, o es mayor o igual que cero. Si es mayor o igual que cero, es cualquier número real. Pero si es estrictamente mayor que cero, ¿cómo debe ser x? Diferente de cero. ¿Ahí o no? Entonces, x menos 3 al cuadrado es mayor que cero. Pero yo quiero que el producto sea mayor que cero. Entonces, ¿qué debe pasar? Me sigue quedando, claro, ya este, pero mire, lo que hicimos, lo que vimos en una de las propiedades. Si tengo un producto que es positivo, ¿no? Si tengo un producto que es positivo, y este ya es positivo, ¿cómo es x menos 2? Es positivo. Por eso que acá me queda x menos 2 es positivo, y debe ocurrir que x menos 3 es diferente de 0. Si fuera 0, el producto que está aquí tendría que ser mayor o igual que 0. Entonces, por eso es que x menos 3 tiene que ser diferente de 0. ¿Hasta ahí está claro? Ya. Entonces, mire, me sigue quedando esto. x menos 2 es mayor que 0. ¿Y cómo es x menos 2? Mire, si x menos 3 es diferente de 0, ¿cómo es x menos 2? O sea, si x menos 3 es diferente de 0, ¿cómo es x menos 2? Estoy pasando un 1 al lado derecho y me quedaría así. Entonces, x menos 2 es diferente de 1. Y a la vez estamos observando que x menos 2 es mayor que 0. Entonces, ya está. Pues, acuérdense de la propiedad que puse. Mire, tengo un número positivo que es diferente de 1. ¿Qué se cumple? Ahí ya se cumple entonces que x menos 2 sumado con su inverso, ¿cómo debe ser? Como el número es diferente de 1, ¿cómo debe ser? Mayor que 2. ¿Ahí o no? Por la propiedad que les puse. Está en teoría, es una de las propiedades, ¿no? Entonces, si este es positivo, este es positivo. Pero es diferente de 1. Es diferente de 1, diferente de 1. Entonces, este es mayor que 2. Entonces, mira, ahí está. Es lo que pongo acá, ¿no? Como x menos 2 es mayor que 0. Y x menos 2 es diferente de 1. Entonces, x menos 2 sumado con su recíproco me da mayor que 2. Ahora, ¿qué hago? Ah, pero mire. Mire quiénes son los elementos de A. Son los elementos de la forma x más 1 sobre x menos 2. Entonces, quiere decir que este X lo debo desaparecer. ¿Cómo lo desaparezco? Tomando al lado derecho. Entonces tendríamos X más 1 sobre X menos 2 mayor que 4. Ya está. Entonces, ahora sí vamos a leer el enunciado, ¿ya? El menor elemento entero. Alumno, si tengo todo esto, si esta propiedad es mayor que 4, ¿cuál es el mayor? ¿Cuál es el menor valor entero que podría tomar esta expresión? Les pregunto a ustedes, ¿ah? Esta expresión dicen que es mayor que 4. Entonces, ¿cuál sería el menor entero que puede tomar esta expresión? 5, lo máximo. Ese es justamente lo que me piden, ¿no? Entonces, quiere decir que el menor elemento entero para el conjunto A tendría que ser 5. ¿No? Entonces, aquí lo que puse ya en la pizarra, entonces el menor elemento entero para A sería 5. Ahora sí, por dato. Dice, el menor elemento entero del conjunto es la cantidad de libros de álgebra que tiene Lunier. ¿Ya? Entonces, quiere decir que Lunier tiene 5 libros de álgebra. Y Fabricio le dice a Lunier, la cantidad de libros de lógico matemático que tengo es mayor en 3 a la cantidad de tus libros de álgebra. Entonces, ¿cuántos libros tiene Fabricio? Él tiene 3 más que Lunier. O sea, Fabricio tiene 5 más 3, 8 libros de lógico matemático. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos libros en total
tienen entre Lunier y Fabricio. Ah, pues entonces en total tienen 5 más 8, o sea, sería 13. 13 libros tienen, ¿no? Y la clave sería la letra C. O sea, básicamente era resolver, ¿no? Y encontrar cuál era el menor elemento de ese conjunto A. ¿Ya? Pasamos a la siguiente. Número 4. Los conjuntos, también tenemos acá los conjuntos x al cuadrado menos 4x más 1, que son números reales, y sus x están variando entre menos 1 y 0, ¿no? Y tenemos el conjunto T, que es este que está aquí, y para este T, su x está variando entre menos 2 y 8. Satisfacen que el número de elementos enteros de ese menos T representa la diferencia de las edades de Luis y Carlos. ¿Cuál será la edad del mayor de los amigos si la suma de sus edades actuales es 30? ¿Ya? Solución. Mire, ¿eh? Nuevamente, para el conjunto S, su elemento, los elementos del conjunto S son de la forma x al cuadrado menos 4 más 1. Entonces, yo debo tratar de escribirlo a esto como un binomio al cuadrado. Entonces, ¿qué hago? Hago esto otra vez, ¿no? X al cuadrado menos 4x más 4. Y como yo quiero que me dé 1 al final, entonces si tengo 4, le resto 3 y ya tengo el 1. Pero nuevamente, ¿qué es x al cuadrado menos 4 menos 4x más 4? Vendría a ser otra vez x menos 2 al cuadrado, restado con 3. ¿Ya? Ahora sí. ¿Cómo está variando el x del conjunto S? Está variando así. El x va de menos 1 a 0. Yo quiero tener x menos 2. Entonces, ¿qué hago? Le resto 2 a todo. Ahí está. Si le resto 2 a todo, me queda aquí que estaba menos 1, menos 2 es menos 3. Y 0 menos 2 es menos 2. Entonces, x menos 2 está variando entre menos 3 y menos 2. Ahora, eso, si usted se da cuenta, lo quiero elevar al cuadrado. Si los dos extremos son negativos, cuando los elevo al cuadrado, luego se vuelven positivos y se invierten, ¿no? Entonces tendríamos acá x menos 2 está variando entre 4 y 9. ¿Ya? Y ahora para tener la forma del elemento de S, tengo que restarle 3 a esta expresión. Entonces le resto 3 y me quedaría así, ¿no? 4 menos 1 es 3. 9 menos 3 es 6. Y x menos 2 al cuadrado menos 3, justamente ya se convierte en eso, ¿no? En x al cuadrado menos 4x más 1. Y estos son los elementos de S. Quiere decir que todos los elementos de S están atrapados en un intervalo de 1 a 6. ¿Ya? ¿Está claro hasta ahí? Vamos a la T. Los elementos de T son de la forma raíz cúbica de x al cuadrado menos 6x más 9. ¿Ya? Entonces, esto es también otra vez tratar de formar el trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Porque una manera de poder reconocerlo es esto, ¿no? X al cuadrado más 6x. Para saber qué número me falta para tener el trinomio cuadrado perfecto, yo digo así, ¿no? ¿Cuál es la mitad de 6? 3. Si eso lo elevo al cuadrado, queda 9. Entonces, ¿y esto qué es? Y este sería x más 3 elevado al cuadrado. Efectivamente me cumple. El primero al cuadrado, ahí está. El doble del primero por el segundo, esto es 3x por 2, 6x, ahí está. Y está al cuadrado, es 9, ahí está. Entonces, así logro reconocer, claro, es la mitad, ¿no? Y al cuadrado. Entonces, acá ya tendríamos x al cuadrado menos 6x más 9,
Pero como yo tengo 11, acá me está sobrando 2, lo dejamos ahí. Entonces ya está. X menos 3 al cuadrado más 2. Eso es lo que quiero. De esta forma son los elementos de T. Ahora sí, voy a usar el dato que me dan para X en el T. Mis X para T están variando de menos 2 a 8. A esta expresión le resto 3. Y me quedaría menos 5, menor o igual que X menos 3, menor o igual que 5. 8 menos 3 es 5, pues, ¿no? Eso lo tengo que elevar al cuadrado. Como tenemos un lado negativo y otro lado positivo, cuando se elevan al cuadrado, todo se vuelve positivo y va a ser menor o igual que el máximo de los extremos al cuadrado. Entonces, mire cómo me quedó acá. Acá me queda mayor o igual que 0, pero acá me queda menor o igual que 25. Ya tengo el cuadrado, me falta sumarle 2. Si le sumo 2, en el lado izquierdo me queda 2 y en el lado derecho me queda 27. A todo eso le voy a sacar la raíz cúbica. Acá me queda raíz cúbica de 2, acá me queda la raíz cúbica de toda esta expresión, y acá me queda la raíz cúbica de 27 que vale 3. ¿Pero qué cosa es esta expresión? Justamente esa es la forma que tienen los elementos de T, ¿no? O sea, si lo desarrollo, tendríamos x al cuadrado menos 6x, 11, que son los elementos de T. Quiere decir que el T, sus elementos, están variando entre raíz cúbica de 2 y menor igual que 3. Entonces, el T es el intervalo de extremos raíz cúbica de 2 y 3. Ahora, me están diciendo S menos T. Muy bien, S menos T. Todo S, le quito T. Y enteros. Más o menos, ¿cuánto el S va de 1 a 6? ¿Y esto quién es? Raíz cúbica, esto es más o menos 1. Un poco más adelante de 1, o sea, le estoy quitando en realidad el 1, el 2 y el 3. No, perdón, le estoy quitando enteros, le estoy quitando solo el 2 y el 3. Entonces, ¿qué me quedaría? No, ahí está, pues, ¿no? Me quedaría de 1 a raíz cúbica de 6. Y entonces, los elementos enteros de 1 a 6 son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero como tengo que quitarle el 2 y el 3, que están contenidos en T, me quedaría 1, 4, 5 y 6, ¿no? Ahora dice, los elementos, o sea, ¿cuánto hace ahí? Entonces, es la diferencia de las edades entre Carlos y Luis. Pero, ¿cuál es la suma de sus edades? 30. Entonces, ¿cuál será la edad mayor? Bueno, la edad mayor vendría a ser la semisuma de la suma con la diferencia, ¿no? Esa es una propiedad aritmética, ¿no? Entonces, sería 30 más 4... 34, entre 2, 17 años, ¿no? Y esa es la respuesta. Pues hasta ahí creo que no hay problema. A ver. Mire esto. Quiero resolver esta inecuación acá. X al cuadrado más 6, x al cuadrado menos 10x más 24, menor que 0. Ya sabemos que esta expresión x al cuadrado siempre es positiva. Más 6 es más positivo. O sea que siempre el x al cuadrado más 6 es positivo. O sea, se puede simplificar, ¿no? Se puede eliminar. Entonces me quedaría solo esto. X al cuadrado menos 10x más 24. Esto lo vamos a resolver así. Estamos adelantando un poco el punto de los métodos de los puntos químicos. X al cuadrado menos 10x más 24, menor que 0. ¿Cómo se factoriza esto? Se descompone x por x, acá me queda 6 y 4. Duramos haciendo más simple. Acá le pongo negativo y negativo. Menos 6 por menos 4 es más 24. Y en aspa, menos 6x menos 4x me da menos 10x. Entonces ya está. Quiere decir entonces que esta expresión se está factorizando como x menos 6 por x menos 4, menor que 0. Ahora, cogemos punto crítico. Pues, si esto fuera x vale 6, y como es abierto, acá debe ser también abierto. Abierto quiere decir que no lo tomo. ¿Cuándo esto es 0? Cuando x vale 4. Pero como debe ser menor que 0, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice el método de los puntos?
Bueno, por acá está el más infinito, por acá está el menos infinito. Entonces el método me dice que yo siempre debo empezar con un signo positivo a la derecha. Más, menos, más. ¿Cómo es la inecuación? La inecuación es menor que cero, o sea, es negativo. Yo debo tomar ese intervalo como solución. Entonces, vemos, ahí está la gráfica, ¿no? El x debe ser 6, pero mayor que 4. ¿Qué x en t cumple? 5. Entonces, ese para nosotros, según el problema, m debe ser 5. A ver, vamos a leer todo. El costo de preparación preuniversitaria en un ciclo de verano es de m cientos de soles. O sea, m cientos. O sea, el ciclo cuesta 500 soles. Entonces, ¿no? Donde m es la solución entera de la inecuación que está, que está ahí ya resuelta. ¿Cuál será el pago total que hizo el padre de familia para inscribir a su hijo si hubo un descuento del 5% al momento de la matrícula? Entonces, el padre de familia se le descontó el 5% del costo. Entonces, solo pagó, claro, ¿él pagó cuánto? El 100% es 500 soles. Pero como le descuentan el 5%, realmente pagó el 95%. Entonces yo tendría que hallar el 95% de 500. Y ese sería el costo de la matrícula. Es decir, 95 sobre 100 por 500. ¿Y cuánto sale esto? 475. Eso fue lo que pagó el padre. Entonces la respuesta sería la C. Nos vamos al problema número 6. Me quedan 20 minutos. Problema 6. ¿Hasta ahí todo claro? Ya. Dice, Nicolás está mirando el noticiero matutino en la televisión y escucha que la temperatura a las 7 de la mañana en Lima es de T grados centígrados, siendo T la expresión que está acá. Si para las 11 de la mañana de ese mismo día, Senami pronostica que la temperatura aumentará 3 grados centígrados, ¿qué temperatura, según el pronóstico de Senami, sentiría Nicolás a las 11 a.m. del mismo día en Lima? O sea, tengo que hallar el valor de T. Quiere decir que supongamos que si T nos sale 20, entonces Senami ha pronosticado que a las 11 de la mañana va a ser 23 grados, ¿no? Eso me están pidiendo. Hay que hallar el valor de T. Entonces, mire. Fíjate. Mire la expresión. Acá, esta expresión tiene para aplicar la regla práctica, pero vamos a sacar los factores comunes todavía. Acá tengo 76. 76 es 4 por 19. Y acá en 4. Entonces, este 4 que está en rojo, lo voy a sacar. ¿Ya? Lo voy a sacar. Y a la vez, como acá tenemos que racionalizar, pues acá está el 2 sobre raíz cuadrada de 3 menos 1, ya lo multipliqué por su conjugado. Raíz cuadrada de 3 más 1, raíz cuadrada de 3 más 1, y todo va a estar elevado al cubo. ¿Ya? Entonces mire lo que pasó. El 4 que estaba aquí con rojo, lo saqué del radical. ¿Cómo sale? Sale como 2. Y como acá ya tenía un 3, 2 por 3 es 6. Porque solamente me está quedando ahora 19 más 4 por 48, que sería 192. Y acá me está quedando así, ¿no? Mire, acá me queda 2 multiplicando a raíz cuadrada de 3 más 1. Y abajo es diferencia de cuadrados. O sea, el primero al cuadrado es 3 y el segundo vale 1, ¿no? Entonces, el 4 que está acá, este 4 que está adelante del 48, sale del radical como 2, ¿no? Sale del radical como 2 y entonces, a ver, ¿dónde está el puntero? Aquí está. Este 4 sale como 2, ya me está quedando raíz 6 por raíz cuadrada de 19 más 2 veces raíz cuadrada de 48 y acá solamente me está quedando raíz cuadrada de 3 más 1. Porque el 2 acá se elimina con el 2 de arriba, ¿no? Entonces, mire, aquí en este radical aplicamos la regla práctica, ¿no? Decimos así,
¿Qué números sumados me dan 19 y multiplicados me dan 48? ¿Quiénes son? Alumnos, ¿qué números sumados me dan 19 y multiplicados me dan 48? Son justamente 16 y 3, ¿no? 16 y 3. 16 más 3 es 19 y 16 por 3 es 48. Entonces ya lo puse aquí, raíz cuadrada de 16 más raíz cuadrada de 3. Ahora, elevamos esto al cubo, ¿no? Entonces, elevar al cubo. ¿Cómo me quedaría? ¿Dónde estamos? Elevar al cubo. Raíz cúbica de 3 más 1. Todo al cubo. La fórmula, usted ya la debe conocer, es A al cubo más 3 veces al cuadrado por B más 3 veces A por B al cuadrado más B al cubo. El primero al cubo, raíz cuadrada de 27, más 3 veces este al cuadrado, me queda 3, por 1. 3 veces este, raíz cuadrada de 3, por 1 al cuadrado, sigue siendo 1, más el segundo al cubo, 1 al cubo, ¿qué pasa? Esto que está acá es raíz cuadrada, eso es raíz cuadrada de 9 por 3. O sea, esto quedaría 9 por 3. Y la raíz cuadrada de 9 es 3. Y me sigue quedando raíz cuadrada de 3 adentro, ¿no? Acá me está quedando, acá sería 3 veces el primero al cuadrado. O sea, acá sería 9. 9 más 3 veces raíz cuadrada de 3 más 1. O sea, me está quedando, este con este sería 6 veces raíz cuadrada de 3, 9 más 1, 10. ¿No? Ahí está. Entonces, cuando lo opero, me queda eso, ¿no? Acá, aquí la raíz cuadrada de 16 es 4, pues. Entonces me quedaría 6 más 4 más raíz cuadrada de 3, y acá me quedaría 6 raíz de 3 más 10, ¿no? Según lo que hemos calculado. Entonces, se multiplica el 6. 6 por 4 es 24. 6 raíz de 3. Ahí está, 6 raíz de 3. Ahora se entra con negativo. Menos 6 raíz de 3, menos 10. Menos 6 raíz de 3, menos 10. ¿Cuánto me quedaría? Entonces, este vale 14. Quiere decir que cuando Nicolás escuchó la hora, perdón, cuando Nicolás escuchó la temperatura, eran las 7 de la mañana. Tsunami dice que a las 11 va a subir 3 grados más. Entonces la pregunta es, ¿cuántos grados sentiría Nicolás si es que Tsunami acierta con la temperatura? La temperatura que sentiría Nicolás a las 11 de la mañana sería 14 más 3, o sea, 7 centígrados. La clave sería la letra C. Aquí. Número 7. Le pongo este valor, ¿no? Aquí abajo todos los radicales están con para radicales dobles. Entonces, haciendo el cálculo, ¿no? Tendríamos acá ya, pues, ¿no? 15, 10 y 2, ya hace el cálculo y le sale esto, ¿no? Esto ya lo voy a pasar de frente. Acá también igual, acá también igual, ¿no? Mi problema es ahora racionalizar. Entonces, multiplico acá por el conjugado de 10 y 5, al segundo sumando multiplico por el conjugado de 8 y 5, al tercero multiplico por el conjugado de 10 y 8. Entonces, ¿qué sucede? Arriba se multiplican, mire, 5 con el rojo, y abajo me queda diferencia de cuadrados. 10 menos 5 es 5, ahí está. Aquí 3 por 8 y 5 quedan arriba, y abajo diferencia de cuadrados me queda 3. Acá también, ¿no? 2 por esto que está en rojo, y abajo la diferencia de cuadrados me queda 2. 5 con 5 se eliminan, 3 con 3 se eliminan, 2 con 2 se eliminan, y miren lo que me queda. Así me queda, ¿no? Me está quedando justamente lo de paréntesis. 10, 5, 8, 5 y 10, 8. Si lo sumo, me queda n igual a 2 raíz cuadrada de 10. Ahora,
Estudiante José se compra un libro de matemática que tiene un costo de n al cuadrado más 10. Ya, pero si n es 2 raíz de 10, ¿cuál es su cuadrado? Está, ¿no? N al cuadrado es 10. El cuadrado sería, el cuadrado de 2 es 4. El cuadrado de la raíz cuadrada es 10, o sea, sería n al cuadrado sería 40. Más 10, 50 soles. Ahí está. Entonces, la pregunta es, si José pagó con 3 billetes de 20 soles, o sea, 3 billetes de 20 serían 60, ¿cuánto recibirá devuelto? José recibe devuelto 60 menos 50, o sea, 10 soles. Y se acabó. También ya tenemos esto listo. ¿Está claro acá? Bueno, hoy día algo está pasando con ustedes. No están muy activos. Vamos con la número 8, la última. Enrique va a pintar una pared plana de forma rectangular de L cuadrado por L menos 3 metros cuadrados, que contiene una ventana y una puerta de 1.35 y 2.5 metros cuadrados. O sea, quiere decir que si esta fuera la pared, por acá tengo la ventana, la puerta, y por acá tengo la ventana. Lo que yo quiero hallar es todo esto. Entonces, por dato, todo esto mide L cuadrado por L al cuadrado menos 3, ¿no? Todo esto mide. Y esto mide 2.5 y esto mide un metro, ¿no? Entonces, a ese resultado tengo que restarle eso. Entonces, yo digo así. L es ese radical que está ahí. Mire, este ya lo hicimos en el, como ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con L? Al 72 es 4 por 18, le sacamos un 2 fuera del radical y me queda 2, ¿no? 48 es 4 por 12, le saco el 4 y me queda el 2 acá adelante. 24 es 4 por 6, le saco raíz cuadrada de 4 y me queda 2. Y ya estaría quedando esto, ¿no? Como ya está también en la forma práctica, sería dos números que sumados me den 5 y multiplicados me den 6. Serían 3 y 2, negativo, negativo. Entonces acá tengo que descomponer 18, 12 y 6. ¿Cómo descompongo a 18? 6 por 3. ¿Cómo descompongo al 12? 6 por 2. ¿Cómo descompongo al 6? 3 por 2. Y entonces ya está, pues. Quiere decir que este radical es raíz cuadrada del mayor, que sería 6, raíz cuadrada del número intermedio y raíz cuadrada del menor, que sería 2. Ahora, ¿a quién le corresponde el signo negativo? Nuevamente miremos, ¿no? Por ejemplo, acá, el 2, acá está el 2 y afuera está el negativo. Acá también está el 2 y afuera está el negativo. Quiere decir que el que le corresponde el signo negativo es justamente a la raíz cuadrada de 2, ¿no? Entonces, bueno, vamos a operar acá. Ahí me quedaría solo raíz cuadrada de 6. ¿Cuánto vale el cuadrado? 6. Entonces, es lo que ha hecho el profe, pero más rápido. Claro, este procedimiento ya lo puse en el ejemplo, por eso acá lo he hecho más rápido, ¿no? Entonces, ¿cuánto se pintará? ¿Cuál es el área de toda la pared? L cuadrado vale 6. Y acá es 6 menos 3. 18. Esto mide 18 metros cuadrados. ¿No? 18. La puerta tiene un área de 2.5 metros cuadrados y esta ventana tiene un área de 1 metro. O sea, ¿cuánto no estoy pintando? 2.5 más 1, 3.5. Lo restamos, nos quedaría 14.5 metros cuadrados, ¿no? Entonces sería la letra B, ¿no? Y esta es la respuesta. ¿Qué pasó con el 11? Allá, pues, no, ese 11 ya desaparece, pues, ¿no? Y justamente los números que me quedan son el 6, el 3 y el 2. ¿Cuánto suma 6 más 3 más 2? Suman 11, pues, ¿no?
Entonces, esa justamente quiere decir que los números que hemos escogido son los adecuados. O sea, una vez que encuentro los tres números que están metidos dentro de los radicales, debo comprobar que esos números me sumen 11. ¿No? ¿Ya? ¿Hasta ahí todo claro, alumnos? Sí, profe, en la 7 no entendí la primera parte. Uy, ya se me va el tiempo ya. Ahí un ratito ya. La 7. Ya, acá, bueno, esto pues, ¿qué tiene? La 7. La 7 es justamente este valor de n, y lo que usted tiene que hacer es hallar la raíz cuadrada de 15 menos 10, raíz cuadrada de 2, ¿no? Por ejemplo, esto lo hago acá. Se me ve el tiempo, Luis. 15 menos 10, raíz cuadrada de 2. 15. Esto es 2 por 5. Yo solo me quiero quedar con el 2. ¿Qué hago con este 5? Lo meto dentro del radical. Pero ¿cómo entraría? Entraría como 50, ¿no? 5 al cuadrado entraría como 25. Y por lo que tengo acá, sería 50. Ya estamos en la forma práctica. ¿Qué números sumados me dan 15 y multiplicados me dan 50? 15. Eso es que sería raíz cuadrada de 10 menos raíz cuadrada de 5. ¿Ya? Y así tendría que hacer los otros. Ya, si no, ya no me va a dar tiempo, ya me diría 8 y 1. ¿No? Igual con la otra, ¿no? No sé si me da tiempo acá. 13 más 4, 10. Ahí está, ¿no? 13. Quiero quedarme con un 2 nada más. Entonces, 2 por 2. El otro 2 que me queda, lo meto acá. ¿Cómo entra? Entra como 4. Y por 10 que tengo adentro, entraría como 40. Ya estoy en el modo práctico. Entonces, otra vez la pregunta. ¿Qué números sumados me dan 13 y multiplicados me dan 40? 8 y 5. Entonces, acá sería raíz cuadrada de 8. Más, porque acá está con más, raíz cuadrada de 5. ¿No? Entonces, ese sería el proceso. ¿Verdad? Muy bien, alumnos, les tengo que lanzar la encuesta. Ya, por favor. Ya, bueno, ya. Usted ya sabe, ¿no? A es el excelente y el E es el malo, pues, ¿no? Un momentito, ¿eh? Voy a iniciar la encuesta. Gracias, profe Adrián, dice. Gracias, profe Valeria, ¿ya? Profe, la próxima clase, si puede hacer los ejercicios más lentos. Ahora han sido muy rápidos. Es que usted se da cuenta, el tiempo no nos da. O sea que 8 problemas es bastante. La semana pasada hicimos 7 y alcanzamos. Ahora quisimos hacer 8. Pero como le digo siempre, la clase queda grabada. La grabación la suben después de 24 horas. Ahí lo pueden ver. Uy, ahora 48% de excelente y 38% de, o sea, 15 dicen que es azul. Mire, D, 3%, C, 3%. Ya ha habido gente que no estaba contenta. Bueno, han habido alumnos que no han estado satisfechos. Bueno, así es. Gracias, profe. Al parecer sí queda chico 2 horas, claro, pues, ¿no? Y esa es la que tenemos, no podemos hacer más. ¿Ya? Bueno, jóvenes, les agradezco, ya son 8:04. Entonces, repasen nada más. Bueno, como siempre, la intención nuestra y mía, por lo menos, es que la clase se entienda, ¿no?
pero es así un poco laboriosa. Imagínense que pongamos ejercicios simples. Entonces no tendría mucho sentido, ¿no? Entonces hay que estudiar, ¿ya? Hay que estudiar algunos. Hoy día sí me cayó muy chiquita. No supe cuánto me pusieron en la encuesta la semana pasada, pero ahora sí ya me doy cuenta ya. ¿Ya? Jóvenes, entonces nos vemos la otra semana. Cuídense. Y tiene usted ahí la clase grabada, ¿sí? ¿Ya?